que me contó. Estoy votando por el es loco. Que mira, les cuento. No, no, no. Es que yo le dije, ayer lo saludamos, ¿cierto? Y entonces Diana dice, ay, yo lo vi a él en el programa de televisión. Y yo le dije, sí, él estuvo en el desafío. Pero yo no, no me veía el desafío. No, yo no lo veía porque a esa hora no, no estaba. No sé, yo nunca lo pude ver bien. Y mi esposa no lo conocía a él y llegó, ay, sí, ese muchacho se lloraba. Y yo, así es, él es. Bueno, les voy a contar algo y ojalá espero que quede en cámara. Fausto, que está atrás de la cámara, llegó tarde porque me llamó como a las 10 que tenía el seguro vencido, el SOAT, y se perdió la llegada. Entonces, les quedamos debiendo el material, ya saben, por culpa de lo que pasa detrás de cámara. Vamos a hacer un receso de Duga Fitness. La gente no sabe que las ferias son supremamente demandantes a nivel de comidas. Uno en un momentico ya está de noche y solo ha comido 2 o 3 helados. Entonces vamos a ir a almorzar. Ahora está como medio suave la feria. Vamos a almorzar. ¿Qué van a comer ustedes? ¿Van a hacer dieta o van a ir a respetar la dieta? Yo como si firme con la dieta. Bueno, como era de esperarse, respetamos la dieta y vamos a comer algo que se llama chunchulla. No mentiras, pollo. Pollo porque yo sinceramente ya he estado muy desjuiciado. El único acá que debe algo. Poco español, poco español. Como parte del blog vamos a grabar algo que se llama preguntas rápidas, que por lo general se lo hacemos a personas que no saben mucho del fitness. Pero en este caso estamos con un erudito del fitness, entonces yo creo que va a responder muy bien. Entonces, parce, las reglas son, tiene que responder rapidísimo. Si piensa ya, es pregunta de cierta, ¿listo? Bueno, entonces, a la una. Mira esa cara de bullying que tienen ellos. A la, son cosas fitness, pero rápido y corto, o sea, conciso, tal. ¿Qué es tal cuenta? Téngalo, listo. ¿Qué es una proteína? Mejor si ya. Ya, listo, primera, listo. ¿Blanco o negro? Tenemos suave, vamos. Blanco. Listo. ¿Es de día o de noche? Noche. ¿Por delante o por detrás? Por delante. ¿Niño o niña? Niña. Niña. Bueno, ya entró en confianza. Ahora sí. Ahora entendemos el baile. Listo, ahora sí. Quiero también dejar constar. Pues les voy a contar algo. Lo que pasa es que anoche estuvimos en una discoteca, salimos y pues normal. Rumba fitness, todos con agua, tal. Y cuando yo no sabía que él era tan extrovertido. Cuando él salió, yo quiero que él nos explique para que quede constancia de por qué cuando baila se coge la cabeza. Es que es algo así, hermano, danza y cuando. Como que. No, había mucho viento. Simplemente me moví al ritmo de la música, ¿no? Me despeiné. Que me moví al ritmo. Y se peinó al ritmo de la música. Sí. Arriba se le pone un slow motion y le ponemos la música, ¿no? ¿Puedes repetir el movimiento?
pasan. Vea, y a César, pues somos parceros y todo eso, pero ahorita estábamos hablando, no sé si quedó en cámara, que a las personas a quienes les admiro el manejo de redes sociales. Es más, en este pedazo ponga música, o sea, no está. No, mentira, de verdad, mucha admiración. Y a pesar de que todas las preguntas que he hecho para el videoblog están relacionadas con el fitness, a César no le va a preguntar del fitness. Porque yo sé que muchas personas quieren crecer en sus redes sociales. ¿Y quién mejor que César para que nos dé algunos tips, ya no de fitness, sino de redes sociales? Es más, cuando nosotros empezamos, escribíamos para Fitness Colombia. Escribíamos artículos Juan Lee, César y yo. Bueno, César y yo. Sí, porque Juan Lee realmente nunca lo colocamos ahí en la botica. Lo poníamos porque socio. Exacto, porque era raro. Entonces allá a verla cuando me dice chévere, llamaba la atención. Entonces, bueno, César, ¿qué consejo, qué recomendación le das a las personas que quieren hacer crecer sus redes sociales, sobre todo Instagram, que es una red social muy buena, que ha sido más como colonizada por el fitness? Recomendaciones, 5 tips rápidos. El primero, dar identidad, una identidad. Tiene el Instagram o la página, dice, debe tener una identidad, ya con eso usted va a acaparar un nicho de mercado interesado en esa identidad. Y hay que ser auténtico. Auténtico. Ese puede ser el 2. El 2. La autenticidad. Autenticidad, ser original, tratar siempre de buscar una forma de impactar el mundo. Tercero, la imagen, porque el Instagram es muy visual. Entonces, es muy visual. Ya veres hago unos posts, pero vea, le meto. Pero nada, de corazón. Ya veres hago un emoticón que tiene más likes. Me mate y 3 likes. Y cualquier otra huevona, 1000 likes. Exacto, yo pienso que eso también es la imagen. Bueno, también la verdad es la parte del video. Sí. Parece que también hay que sacarle mucho provecho. Clips, demostrar un poco también como la vida. La cotidianidad de hacer un poco yo, más. Yo también estoy de acuerdo con eso. Muchas personas se obsesionan con solo mostrar fitness. Ajá. Pero es que uno no solo es fitness, uno tiene otros componentes dentro de la vida. Y la cotidianidad le llama mucho la atención a las personas que entran a revisar el perfil. Porque la gente por naturaleza es. Sí, exactamente. La cotidianidad es el quinto. Y ahí llegó el quinto, ahí está el elemento, véalo. El elemento, rareza. Rareza. Está algo raro. Ahí es exótico. El quinto. ¿Qué es eso para no crecer en Instagram? El quinto, ¿cuál sería? Para crecer rayado. En Instagram. Para subir rayado en Instagram. Un tip. Para subir rayado para Instagram. No es sino raro, porque él es no tiene pues, nada. Procesa lento. Vea, él fue uno. La verdad es que no puedo darles secretos. Si quieren el secreto, compren el plan. Si no tienen plata, pues no vean el video. No hay secreto. Realmente no hay. Yo diría que el quinto miedo no es desesperarse. Cuando las personas se desesperan y empiezan a hacer lo que sea por likes, o incluso contra likes, se ve la mentira de que si 100.000 seguidores. Eso es algo, ¿sabes? Tener seguidores reales es lo mejor que hay. O sea, auténticos. Lo peor es tener 100.000 seguidores y 5 likes de la familia. Eso se ve feo, se ve. Les va a decir cuánto cae cuando vienen a estas ferias y no les siente ese cariño. Eso es cierto. Por ejemplo, Farid no lo reconoce. Nos toca andar con él para que la gente. Mira, los amigos de Farid. Ellos 11 meses, se visten con la misma cara. Se ven raros. Exóticos. No, mentiras, eso se los da la empresa de suplementación. Sí, también vienen por la compra de una bolsa de Megaplex. Y se les metió a la entrevista, pero les presento a Rafa, que es una de las personas, incluso yo hablé de él en un video, que me influenció a llegar a este estilo de vida, a quien admiro mucho y que realmente hizo gran parte de lo que yo soy en este momento. ¿Quién soy yo? Sí,
fue el que sacó, digamos, como la casta de venga, popularicemos la competencia. El fitness. Él fue la reina del fitness. Sí, 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 sí. Forever. Así es, forever. El cis colombiano. No, pero a mí Juanita también fue como el referente y el que empezó a impulsar a la gente a competir. Y bueno, muéstrense que mire, hay un colombiano que está colocando. Sí, un referente a nivel internacional. Una banderilla. Él ganó el carnet duro en Memphis. El primer Memphis que le comprar, que ganó con el propio su carnet pro. Entonces ahí les dejo las arrobas para que lo sigan, son muy porteros. Vamos a ir a bombear. Lastimosamente me estaba convirtiendo en un reflejo de lo que había sido mi padre en ese entonces para mí, con el que llevaba unos 5 años. Entonces ese momento de mi vida, ese capítulo se llamó Promesas Rotas y 1 de diciembre. Nosotros somos unos expertos en romper promesas. Y todos tenemos ese capítulo en nuestras vidas, que se llama Promesas Rotas. Y no tienen que ser promesas significativas, sino llevar al cine. Decirle a su esposa que va a cambiar, que va a llegar tan temprano a la casa, y es un pedazo de torta, cómasela. Y adicionalmente, César, entender que nada de lo que se haga al extremo es benéfico para nuestro organismo. Nuestro organismo es hacer dietas, hagan planes de alimentación, planeen. Es cuestión de organizarnos un poco más. Y pilas, si ustedes no le sacan tiempo ahora a eso, algo tan sencillo como planear, créanme,
que más adelante van a tener que sacarle tiempo a ir a pedir citas médicas y a ir al especialista de allí y a que me digan que estoy inflamado. La frecuencia con la que se hace el entrenamiento. La evidencia actual, estoy hablando de un estudio de 2015, hizo el siguiente ejercicio, porque la mayoría de estudios uno los encuentra de atletismo o de ciclismo de ruta. Nosotros tenemos un umbral muy alto de lo que es la conciencia del mal. Y nosotros muchas veces sabemos que estamos haciendo algo mal, sin embargo, continuamos repitiendo ese fenómeno de seguir haciéndolo mal, mal y mal. Desesperado. Y yo simplemente ese día le dije, yo no soy mucho de pedirle a Dios, creo en Dios, no creo en la religión, y le dije a Dios que me mostrara el camino. Y a pesar de que sabemos que estamos haciendo las cosas mal, que la estamos embarrando, seguimos y seguimos y seguimos. Toqué fondo por segunda vez. Esta foto había perdido una apuesta. No sé si se alcance a ver bien. Esa otra estaba vomitando. Y esta pues es porque para los que dicen que es la genética.